Mucha expectativa se levantó en este auricular, Triple Win Mele, desde antes de que fuera lanzado. Dos razones. Triple Win ya había lanzado un auricular con un costo relativamente accesible y que entregó un muy buen sonido, el TS-01. Y además, estos estarían tuneados por un referente conocido en este medio, Bad Guy Good Audio Reviews. Entonces, ya había una reputación firme marcada por donde lo viéramos. A fechas de este video, la marca anunció otro auricular con características interesantes y además, creo que se ha marcado en cuestión de semanas una tendencia que va en este rubro, es decir, un auricular tuneado por alguien de renombre. Veamos lo que puede ofrecer el Mele más de lo que ya se ha hablado en este medio. ¿O menos? Bueno, es lo que veremos aquí. Estos auriculares los tenemos aquí gracias a nuestro amigo y suscriptor José Antonio, quien desde hace bastantito tiempo nos lo había prestado. Entre ocupaciones y demás, ya que han sido semanas muy ocupadas, pude destinar el tiempo de escucharlos. Así que por favor, mi única petición de ustedes es que agradezcan mucho a nuestro amigo por prestarlos y por la paciencia, ya que incluso nos lo proporcionó hace bastante tiempo sin haberlos escuchado. De verdad, aprecio este enorme gesto, mi estimado José Antonio. Para ustedes, mis queridos suscriptores, lo de siempre, comentar que eso no involucra ningún peso en mi opinión expresada. Hay cosas que decir de este auricular y claro está, se deben de contemplar para conocer si va acorde del perfil que estamos buscando y así cuidar nuestra inversión. Muchos comentarios en torno a este audífono están presentes de forma infundada, para bien o para mal, y entiendo bastante bien por qué ocurre esto. Lo que queda aquí es que pongas en la balanza las situaciones que platicaré para que tomes una decisión o simplemente para que conozcas si, pues, este auricular a través de mí. Estamos ante un auricular de un costo por debajo de los $50, por lo que tendremos un empaquetado muy muy básico. Al retirar la cubierta y abrirla nos vamos a encontrar precisamente con otra cajita y dentro de esto es donde venía, además de la papelería de este auricular, es donde precisamente viene el case de guardado. Dentro de este viene el cable, un set de 3 pares de puntas de calidad estándar y por supuesto los mismos auriculares. El case me agrada bastante, de tacto resistente con cubierta de vinipiel o de un material que lo asemeja y grabado el nombre de la marca, con espacio suficiente para guardar el auricular y todos sus accesorios y así transportarlos de forma segura. El cable, una de las cosas que me parece muy curioso es Triple Win. Veamos. Te caracterizas por ser una marca de cables en el mundo del Chi-Fi. ¿Por qué no agregar un mejor cable de los que ya cuentas? Que no se malinterprete, no es un mal cable, pero me resulta irónico. Su extensión es estándar, 1.2 metros, 4 tramas, pero que no se encuentra trenzado, sino formados entre sí en forma de espiral. Funcionalmente cumple y lo hace muy bien. Un detalle sutil que a mí me agradó, porque a mí me encantan los pequeños detalles, es que en la parte del divisor tenemos precisamente el emblema de nuestro referente, Bad Guy Good Audio. Cuenta con el slider, en dado caso que quieras utilizarlo con monitor, y la parte proximal lo tenemos con una memoria preformada que se adecua bastante bien a la forma del hélix del oído. Se diferencia aquí en color, derecho vamos a tener el color rojo y el izquierdo no llega a tener ningún color. Esto para que sepamos en qué lugar va justamente y por supuesto salida o terminación 3.5 milímetros. Repito, es algo muy muy curioso. Mal cable no es, pero es como si Michelin hiciera un auto con llantas de unicel. En fin, el diseño del auricular, pues no es mi taza de té. Adoro esa expresión en inglés. No encuentro una en español que se me haga parecida, así que inventaré uno. No es mi tipo de taco. Parece una latita de sardinas. Eso sí, el diseño de la placa frontal se ve más bonito en persona de lo que puedo percibir en fotos y de lo que tal vez muchos percibirán en este video. Aquí tenemos la versión en color dorado con blanco, hay otro que es en color negro con dorado y posteriormente sale una en versión azul que se ve muy bonito, eso sí, sin duda. Pero el diseño, no sé, para gustos
los colores. A mí me han gustado auriculares, por ejemplo, que para muchos no les ha agradado el diseño. En fin, así es esto. Algo que destaco aquí es que si bien es un diseño que me atraiga, esta fisonomía hizo que me resultara un audífono sumamente cómodo. Lo pude tener por horas y horas y no me llegó a cansar dentro del oído. Ajustó muy bien, dejó una sensación ergonómicamente satisfactoria. Ahora, si lo vemos en su lateral, notaremos su conexión, precisamente, que es de dos pines de 0.78 milímetros y nuevamente el emblema de Bad Guy Good Audio Reviews, así como una de las ventosas que tiene el audífono para ayudar a liberar la presión del aire. Viéndolo desde su cara interna, notaremos la nomenclatura del auricular, en este caso R para derecho, L para izquierdo. Vamos a quitar la punta, así como notamos la segunda ventosa que este auricular tiene. La boquilla tiene una buena extensión y dirección para que sea ajustada ergonómicamente. Está cubierta con una malla que parece ser de tela. En cuanto a las especificaciones técnicas, tenemos un auricular con una impedancia de 16 ohms y una sensibilidad de 109 decibeles, por lo que será un audífono muy fácil de mover, lo cual yo lo veo como una ventaja sobre todo para el usuario que está iniciando, ya que no debes de preocuparte en tener una fuente con mucha potencia para hacerlo sonar como se debe. Incluso en el celular se oyen bastante bien, ya tienen su potencial. Claro, con un equipo de audio dedicado hay mejoras, pero insisto, no te desvivas por una fuente mayor. Ahora, cuenta con un solo driver de tipo dinámico hecho de grafeno, material al que se le han dado más propiedades de las que debería, como a muchos políticos de mi país, por ejemplo. Sí, hay un buen comportamiento en este sentido y ya lo vimos hace tiempo con otro audífono con este mismo material, pero es que eso no lo es todo, depende mucho la implementación de este driver y es justo lo que veremos en este momento, el sonido. Las características sonoras de este auricular reflejan una naturaleza muy noble, va por un tuning seguro, tan seguro que ciertas frecuencias se pueden resultar un poco tímidas, apenas y se llegan a asomar. Punto a favor, esto ayudará a que para nada tengas una escucha que resulte agresiva o que por ahí en ciertas canciones tengas una sorpresa desagradable. Punto en contra, no expresará tanto nivel de detalle como podríamos esperar en ciertas frecuencias que hablaremos más adelante. Nos encontramos con un audífono con evidente carácter cálido que para mí resulta muy agradable de escuchar. Su perfil es en U, una U un tanto extraña por lo que veremos más adelante. Tiene el trayecto de una firma que este tipo podría tener, pero en la parte final es donde pasa esto que voy a comentar. Ahora, es un auricular que ofrece buen detalle, aunque no va a los matices más finos. Parte de ese carácter cálido hará que en varias canciones se detecte un perfil un poco oscuro. Me recuerda bastante a Blom BL03 y de hecho tuve que estar haciendo comparaciones entre los dos y resultan muy, muy similares. Con una tonalidad agradable, calidez notoria, un aspecto muy noble, aunque Blom resulta un poco menos tímido en las frecuencias altas porque entrega más información. El soundstage que tenemos aquí es promedio, buena cantidad de espacio pero que no extiende tanto en lo amplio. La imagen es regular, todo bajo un mismo plano, no hay un desempeño que destaque en cuanto a manejo por capas. Simplemente tiene un comportamiento adecuado y no lo percibo enclaustrado. El bajo. Si eres basshead, muy probablemente te agraden porque tiene ese carácter muy enfático en estas frecuencias. La cantidad de graves es sustancial, no de forma masiva, pero es claro el aumento de ganancia en esta zona. El bajo impacta con fuerza, se extiende bien para alcanzar al subbajo en tiempo y también demora un poco en relajarse. Es un bajo que está destinado a alcanzar justamente a este punto, a tener un slam fuerte, pero no es un bajo para entregar tanta textura. Si a ti no te preocupa esto, pues te vendrá bastante bien. El rumbling o el retumbe que dejan los subgraves es notorio y agradable de escuchar, algo que beneficia por ejemplo al trap o tonadas donde existe la participación de sintetizadores eléctricos, aunque algo muy curioso. La percepción de estas frecuencias estará ahí presente de forma audible, pero no con una vibración exagerada que normalmente se produce en el tímpano cuando un auricular tiene una elevación considerable en esta zona. Esto podría aparentar que es un cañón de subgraves cuando no lo es del todo. En muy raras ocasiones he tenido esa sensación con otros audífonos, y aquí pasa lo mismo. Starboy de The Weeknd en colaboración con Daft Punk es un excelso ejemplo de esto. El inicio, ese clásico retumbe digno del ritmo, pero no se siente tanto, es decir, se escucha el bom, 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 pero no se percibe tanto en el tímpano. Bastante curioso esto. En fin, muy peculiar.
Sobre los medios, hay una gran ventaja en las voces masculinas, por esto que vimos en el anterior apartado. Ojo aquí, un paréntesis. Creo que si eres purista, notarás que este audífono notarás que en este audífono existe un evidente sangrado, pero lo diré incluso también en otro auricular, y aquí lo explicaré más detalladamente. Ciertas desventajas, o llamémosle impurezas, por decirlo de alguna forma, ciertos comportamientos inadecuados en algunos escenarios podrían favorecer en otros, pero siempre depende del contexto. Por ejemplo, tienes a un vocalista con una voz grave y con buen control, sí, te agradará mucho cómo se escucha este artista en los Mele. Tienes a un cantante con una voz que no destaque tanto, será muy meh. Y además se escuchará velada. El velo en voces femeninas resulta aún más notorio. ¿Puedo definir que es un comportamiento adaptable? Sí, pero no definiría que este aspecto brilla en versatilidad si estás buscando un comportamiento adecuado y solamente en este punto. ¿Me estoy poniendo muy exigente? No en este rango de precio, amigos. No teniendo auriculares como Blond Mini, por ejemplo, Moondrop SSP y hasta Blond BL03, donde hacen un mejor comportamiento. Este último, aún siendo en perfil en V muy claro dentro de esto y el obvio realce en bajos, ocurre. Ahora, los Moondrop incluso son bastante más correctos en todas sus frecuencias, valiendo lo mismo o creo que un poco menos. Por ello es que me pongo exigente ante un auricular del rango de menos de $50, y aunque personalmente me agradó mucho, es inevitable reconocer ciertas cosas. Punto muy bueno, eso sí, los medios propiamente dichos entregan muy buen nivel de detalle, que sin llegar al punto de microtextura, el resultado para mí resultó disfrutable. Agudos, y ya había adelantado algo en el inicio. Lo diré de esta forma, ya he mostrado en este canal auriculares con un timbre seguro, safe tuning, como muchos prefieren llamarle. ¿Cuáles son? Bueno, son aquellos que muestran una tonalidad agradable con la mayor parte de los usuarios, o porque redondean ciertas frecuencias, o porque éstas tienen cierta reducción de ganancia en algunas frecuencias, o porque tienen alguna especie de roll-off, especialmente en medios altos y altos. Pero como sea, se muestran esas frecuencias de una u otra forma. No es que en los Mele estén ocultos por completo sus agudos, pero sí son timidillos. Podrías escuchar esas frecuencias, pero no creo que te den algo más. Prueba de fuego clásica y que por supuesto tendría que estar aquí bajo el actor general de este audífono, Fortress de Cobra and the Lotus. ¿Por qué es excelente esta prueba? Porque tenemos un sinfín de instrumentos trabajando de forma rápida, imponente y enérgica. Los platillos se quedan algo opacados por el resto de elementos y además con poco aire, casi asfixiados. En canciones que no estén tan congestionadas, sí, resuelve relativamente bien este asunto, pero se nota que le falta un poco de resolución y claridad. Esto no lo digo comparándolo con auriculares de alta gama, no, lo digo comparándolo con Blond BL03, el cual entrega más información en este punto y una pizca mayor de claridad y refinamiento en agudos. Entonces, ¿en dónde dejamos a los Triple Win Mele en mi top personal? Hay características que me han agradado en este audífono y está en un perfil que en lo particular es de mi preferencia. Ya lo dije en su momento y por ello lo expreso de esta forma para que tú, quien está viendo este video, lo ponga en la balanza. A mí me agrada mucho un perfil basshead. Hay ciertos elementos que para algunos pueden ser tomados como desventajas, pero al mismo tiempo pueden influir en uno o varios puntos en particular. Llámese géneros, ritmos, registros vocales, etc. Habrá quien no quiera toparse con algunas frecuencias, especialmente aquellas notas que resultan altas, agresivas o incluso bastante intrusivas. ¿Por qué? Porque hay personas que llegan a ser muy sensibles a estas mismas. Lo pongo de esa forma. ¿Quieres un auricular que sea para pleno disfrute musical? Adelante, los Triple Win Mele son una buena opción. ¿Quieres un auricular que sea versátil, con buena textura en todas sus frecuencias y que éstas tengan un comportamiento más que adecuado? Hay más opciones en este rango de precio. Ya hablé de algunas en este video y hablaré de otras en videos posteriores. Y aquí algo muy curioso para hacer mención a la lista que mostré hace rato. Creo que Mele tiene un comportamiento más adecuado que KZZAS porque hay menos bloating o menos sangrado. Sin embargo, a pesar de ello, creo que los ZS o los SAS, los KZ, resuelven mejor esta situación, curiosa e irónicamente. Número 1, porque hay una ligera mayor cantidad de aire. Número 2, porque no oculta sus agudos. Estas situaciones paradójicas y tal vez contradictorias son más comunes de lo que creen, amigos. Y quien ya haya escuchado una gran cantidad de audífonos en este largo camino sabrá de lo que estoy hablando. Estas circunstancias algo controvertidas y paradójicas.
Al escuchar Melee, obtuve un auricular que me resultó muy agradable, que pude usarlo por horas sin temor a que una frecuencia incidiera en mi tímpano de forma intrusiva o de forma, no sé, una sorpresa negativa. Y al escucharlo, pues me quedé con un pensamiento. No merece el odio que algunos le están dando solo porque un youtuber lo tuneó. Hay hate, que es la palabra correcta para esto. Hay hate infundado. Ahora, no merece el hype que algunos otros les están dando solo porque un youtuber los tuneó. Hay hype infundado. Ustedes saquen sus conclusiones con estas expresiones que acabo de decir. Creo que esta tendencia que alguien de renombre tunee un auricular puede traer cosas muy grandes si es que se aprovecha adecuadamente la situación. Ojalá que se aproveche adecuadamente la situación. O voy a ser más específico, si se trae algo nuevo y que funcione bien, esta tendencia traerá grandes cosas para los usuarios, sobre todo para los usuarios que van iniciando. Y voy a ser muy directo acá. Este auricular es muy bueno, en lo personal me agradó, pero no siento que esté ofreciendo algo nuevo en un rango de precio asequible de lo que ya hemos visto en los últimos 3 años. Para nuestro amigo José Antonio, por su apoyo al canal con el préstamo de estos auriculares, por la paciencia y sobre todo para que su escucha dé un salto a lo que él ya había escuchado anteriormente, además de entregarle los Melee, le daré unos auriculares con un desempeño destacado, de los que todavía no hablamos en el canal, pero lo haremos. ¿Cuál? Bueno, es una sorpresa. Para él no tanto porque cuando salga su video de ese auricular, pues él ya los tendrá consigo. Por ello, manténganse al tanto del canal. Muchas gracias a ustedes por ver este video. Apreciaría que en los comentarios, en caso de tener a los Melee, compartan su experiencia. Si coinciden o no con mis impresiones pues expresadas acá. O vaya, eso ayudaría mucho a nutrir esta clase de opinión. Gracias por el apoyo que tengo de ustedes. Y bien, si no ocurre nada extraño como lo ha pasado en estas semanas, nos veremos en el próximo video.